Por una deuda del fluido eléctrico de más de 74 mil lempiras esta mañana del miércoles, empleados de la empresa Energía Honduras dejaron a oscuro los elementos de la estación del Cuerpo de Bomberos del sector de la Pisati, situación que pone en peligro el llamado de emergencia al 911 de la ciudadanía. Personal de la empresa Energía Honduras, con una orden de corte para lo que es la energía eléctrica en la estación de bomberos de la Pisati, por lo tanto, pues en estos momentos nos encontramos sin fluido eléctrico, ya que realizaron el corte como lo tenían estipulado y estamos incomunicados prácticamente con lo que es la estación central, solo vía celular. Eso pues nos complica un poco la labor que realizamos nosotros y para podernos desplazar y que se puedan comunicar en caso de que haya alguna emergencia. Ya estaremos esperando, ¿verdad?, cuáles son las acciones que va a tomar la comandancia local para solucionar esta situación que estamos pasando. No obstante la problemática, el pago del servicio de energía eléctrica se debe a nombre de quien está registrado el contador que está instalado en el edificio bomberil, sumado también que el predio es propiedad de la Secretaría de Educación. El contador pues no sale a nombre del Cuerpo de Bomberos. Esto, o sea, quien se ha encargado es el patronato de ese sector y nosotros no podemos asumir la responsabilidad, puesto que podemos ser reparados en ese aspecto. Si el recibo saliese a nombre del Cuerpo de Bomberos, nosotros asumimos la responsabilidad, pero para hacer el pago. Pero el predio en sí, después del MIS que se hizo esta estación, me recuerdo, y porque no había pasada para aquel sector. Entonces se formó esa estación de bomberos ahí en la escuela de ahí de la Pisati. Y nos hemos quedado ahí, pero el patronato nos ha apoyado todo este tiempo atrás. Para ello, el comandante general del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional, Manuel Zelaya, aseguró al equipo de prensa de Teleceiba Internacional que a partir de esta tarde-noche se va a restablecer el servicio de energía eléctrica, luego una plática entre representantes de la parte legal de la EH y Bomberos de Honduras. Ahorita con la apoyada legal, con el gestor del gobierno, para que se restablezca el servicio y luego hacer los cambios correspondientes ante la ley de que este medidor pues pueda pasar a nombre del Cuerpo de Bomberos y la energía pues la consumimos nosotros, pues obviamente debemos de cumplir con esa responsabilidad. Para Telenoticias les informó Seguí en Cámaras, Humberto López.